Estamos en la tertulia política. Ya se acomodó todo prácticamente en cuanto a los partidos, las adhesiones, las alianzas. Este fin de semana se conocen ya, en definitiva, cómo queda cada partido, cada grupo, cada movimiento de los candidatos a la alcaldía. La tertulia política puede decir en este momento de que en cuanto a la fusión de grupos apoyando a determinados candidatos a la alcaldía, ya está finalizando. Julián Eustorgio Ávila, de la tertulia política y por quién votar, ¿cómo está en este momento, cuando estamos en 15 de agosto, el tema de la política? ¿Cómo se ha acomodado todo? Decíamos que en el camino se arreglan las cargas. ¿Ya se arreglaron o todavía hay mucho por resolver? Bueno, buenos días, Eugenio. Gracias, el saludo para todos los seguidores de la revista Emprendedores y en su programa de la tertulia política y por quién votar. ¿No? Ya están definidas las listas, ya los partidos definieron totalmente quiénes van, cómo van, en que ya asignaron los números. Viene todo este movimiento que se da, como se da en el fútbol, de las adhesiones, de las alianzas, las uniones, los acuerdos programáticos, todo este cosas que... Esto parecía un ajedrez con alfiles, con caballos, con reinas, bueno, de todo. De todo tiene esto como en un campo de ajedrez. Y los soldados. Y hoy vemos cómo, hablando ya en cifras, donde tú vas más o menos hay unos 170.000 personas habilitadas para votar. Son 164.244 el dato preciso allí, falta de la registraduría, porque faltan los que se inscriban el 27, hasta el 27 de agosto. Faltan los de este resto de sí. Entonces son más o menos 165.000 personas habilitadas para votar. La estadística nos ha demostrado que en Tuluá votan entre el 58 y el 60%. Es decir, que tendríamos unos 98.000 votos. Hay que hacer un descarte ahí. Y de esos 98.000 votos, pues se eliminan los votos nulos, los votos mal marcados, los aquellos votos que no, y quedarían, hablando en cifras redondas, como decía Pitágoras, 90.000 votos válidos es lo que se define para consejo y para alcaldía de Tuluá. En Tuluá, en el sistema de votaciones, donde hay 16, 17 partidos buscando estas 17 curules y un alcalde. Entonces, en ese orden de ideas vemos cómo todos los partidos se están moviendo, se están estructurando. Hay gente que está preocupada que por tanto candidato, no, mejor que haya mucha opción porque tiene el pueblo de dónde escoger, 217 candidatos. Eso hay 200, la vez pasada en el año 2015, al final terminaron 198 candidatos, donde pues claro que también se ve, por ejemplo, que la vez pasada más de 100 candidatos no sacaron los 200 votos, si están por debajo de los... Se quemaron. Y en esa época únicamente 21 personas superaron la barrera de los 1.000 votos. Es una barrera que es difícil, como los caballos de encuestre saltan, y esa cuadra de 1.000 votos es bastante... Este es un dato que nos dio la registraduría. 217 candidatos al consejo, 6 candidatos a la alcaldía. Las personas aptas para votar son 164.244. Hombres, 75.684, mujeres 88.560. ¿Qué quiere decir esto, Neogenio? Que siempre ha sido así, más mujeres. Más mujeres. Hay más mujeres en el registro. Yo tengo un reto para las mujeres, para que ellas aumenten el número de mujeres en el Consejo Municipal. En este momento hay 3: Consuelo Cifuentes, Marta Cecilia Londoño y Claudia Marín Rodríguez. Claudia Marín Rodríguez. Y hay unas trabajando, ellas dicen que van a aumentar, que cómo es así, que son la mayoría y tienen la minoría en el Consejo. Bueno, esa es la democracia, esa es la política en Colombia, como dicen en algunas partes y muchos sectores, la política dinámica. Pero todo esta gama de lo que se mueve, de lo que observamos, revisamos por ejemplo qué partidos están fuertes. Otrora era muy fuerte el Partido Liberal, el Cambio Radical, y hoy los vemos un poco mermados. Menguados, sí. De que el Partido Liberal no tiene representación en el Senado de la República, en esta época el Valle del Cauca, y eso afecta en el caso de Tuluá. Afecta mucho el hecho de que no tengan sedes, no tiene dolientes estos partidos. Entonces, un partido que se dibujó mucho en el Valle del Cauca y también se dibujó en Tuluá. Bueno, ahí van. Vemos como, por ejemplo, el
partido de la U organizó una lista muy fuerte, con muchos varones electorales. La lista Premier, me dice. Que el partido de la U tiene más de 10 o 12 candidatos que superan la barrera de los 1000 votos y están empujando muy duro. La puja allí en ese partido es muy dura porque todo el mundo quiere lograr los 1500 votos para obtener una curul. Y la ¿quieren demostrarle a la jefa? ¿Cómo es? A las directivas departamentales. A las directivas departamentales de que... Es un partido fuerte, que es un partido sólido. Tienen una candidata muy fuerte para la gobernación del Valle. Tienen candidatos con muy alta votación para la asamblea departamental. El caso de ese joven, Juan Carlos Garcés, de 47 mil votos. El caso de Palmira, que le mete como 35 mil votos al candidato de Palmira. Aquí en Tuluá está muy fuerte Juan Carlos Regino Barboleda, quien aspira hoy en día a sacar más de 8 mil votos. No, esa U está muy fuerte y pues por eso va a ser como la que va a marcar la pauta. Vamos a cortar aquí para que demos esta tertulia política en dos etapas. Vamos, entonces más adelante tendremos otra sección del mismo tema, como haciendo la continuación, y vendrá la porra para saber cómo puede ser, según el análisis que se ha hecho en la tertulia política, de cómo puede quedar el Consejo en Tuluá. La porra por partidos.